Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas. El DT de Chivas afirmó que Chivas va tomando la forma que pretende. Medio tiempo. Chaco se retira en Pachuca, pero con Cruz Azul en el corazón. Jiménez jugó 8 años con la máquina. Ganó una Copa 1010 y una Concachampions. Medio tiempo. Tengo frustración y rabia conmigo. Mateus, el colombiano, dijo que no se siente en su nivel y descartó tener algún problema con Miguel Herrera. Medio tiempo. Un cancelar 00630. Configuración desactivado. HDHQS de los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente. Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas. Medio tiempo. 057. Chaco se retira en Pachuca, pero con Cruz Azul en el corazón. Medio tiempo. 118. Tengo frustración y rabia conmigo. Mateo. Medio tiempo. 1-19. El clásico es para dar la vuelta a las cosas. Guido Rodríguez. Medio tiempo. 1-15. El clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx. Medio tiempo. 5-15. Diego Reyes a un paso del Fenerbahce. Partió rumbo a Turquía. Medio tiempo. 0-41. La despedida de Moy Muñoz. Medio tiempo. 1-2. Moy se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional. Medio tiempo. 0-58. Para José Carlos Van Rankin no hay favoritos en un clásico. Medio tiempo. 0-57. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Medio tiempo. 6-30. Tipos de jugadores del FIFA con el Wherever Tomorrow en la Talacha. Medio tiempo. 7-22. El nuevo estadio de León estaría en colonias inseguras. Medio tiempo. 1-17. En Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas. Medio tiempo. 0-57. Chessman y Averno en medio tiempo a un par de días de triple manía. 26. Medio tiempo. 5-29. En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac. Medio tiempo. 2-10. Siguiente. Pumas sigue en caída libre y la afición no se encuentra feliz con la actualidad del equipo. Tras el triste empate que consiguió el equipo universitario frente a América en el clásico capitalino, con todo y dos expulsiones de las Águilas durante el encuentro, los seguidores de los felinos utilizaron las redes sociales para pedir la salida de David Patiño. Te podría interesar, los expertos no perdonan la decepción de Pumas. Más noticias en MSN. América con 9 hombres le saca empate a Pumas.